nuestro invitado, el doctor Walter Yáñez, con nosotros. Pero antes de conversar con él, vamos a ver esta producción. Las altas temperaturas hacen que le apetezca ir a la piscina con su bebé. Puede que incluso ya lo haya inscrito a un curso de natación. Aunque nadie cuestiona los beneficios de tal actividad, varios estudios llaman a la prudencia. ¿Cuáles son los meses más peligrosos para que el niño se bañe en las piscinas? Conversamos con el pediatra Nelson Villarreque. Los niños en época de agosto, septiembre, la pasan mal. Entonces muchos niños son alérgicos. Comienza a irse el invierno, empieza a hacer un poco más de calor y los niños ya empiezan a meterse a la piscina. Y la piscina en agosto, en septiembre, todavía no es adecuada para los niños. ¿Por qué no es adecuada? Porque el agua es fría. Los niños se meten al agua y ahí sufren enfriamiento, porque el niño entra al agua e inmediatamente se enfría. Diferentes investigaciones coinciden en que existe un mayor riesgo de infecciones respiratorias en bebés, que con la edad podrían igualmente presentar más probabilidades de sufrir asma y alergias. Es peligroso porque ocasiona bronquitis, amigdalitis, otitis y resfríos. Y, o sea, el enfriamiento es malo para los niños y para el ser humano y para el adulto. Y el enfriamiento tú lo consigues en época de agosto, en época de abril, mayo, junio, julio, agosto. La piscina, para no correr riesgo, tiene que usarse final de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. O sea, en un domicilio de 12 meses al año, la piscina tú la puedes usar 4 meses. Tranquilamente, sin riesgo para los niños. Más alarmante, debido a su cronicidad y a las repercusiones a largo plazo en la calidad de vida de los afectados, es el aumento de casos de asma y alergias respiratorias que se constatan en niños que frecuentaban las piscinas a la edad de 4 a 6 años. Van a la piscina el sábado, domingo y el lunes están en el consultorio, o con catarro, con estornudos, con resfrío, con faringitis, con amigdalitis, o el martes, miércoles ya están con bronquitis. Eso es casi seguro, de ahí que a mis pacientes y siempre les aconsejo, en época de piscina, solamente noviembre, diciembre, enero y febrero. Marzo ya enfría un poco y el agua ya es fría. El consejo es que no los pongan cerca a una piscina porque el niño ve una piscina y se quiere meter. Lo más lindo para el niño es la piscina. Ahora sí, le damos la bienvenida, doctor Walter. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos una vez más. Al contrario, el gusto es mío. Vamos a hablar de este tema que nos tiene a las madres en duda, porque hace calor, pero está venteando, no sabemos qué hacer, si esperar la temporada ideal, cuál es la temporada ideal para meter a los chicos a la piscina. Las clases de natación, qué importancia tienen también. Por favor, aclárenos todas las dudas que tenemos con respecto a este tema. Bueno, en esto del tema de las piscinas hay que ser puntual y diferenciar en dos puntos. Uno, lo que es la piscina como la que uno tiene en la casa, la que tiene en el edificio, en el condominio, que muchas veces no es una piscina climatizada, claro, atemperada. Entonces, donde todavía en esta época el agua está fría, donde todavía en esta época, en agosto, hay mucho viento, mucha tierra. Entonces, eso limita un poco el que uno esté exponiendo a los chicos a que estén nadando, jugando en el agua, más que nadando, jugando, porque ese tipo de natación, si vale el término, es más recreativo que otra cosa. Hay otro, obviamente, el de las clases de natación, o donde son piscinas ya preparadas, acondicionadas, en las cuales los 12 meses del año pueden funcionar porque son a una temperatura ya adecuada. Entonces, en ese caso no hay mucho problema. Entonces, personas pueden seguir pasando sus clases. Incluso hay personas que necesitan todos los días, los 12 meses del año, pasar sus clases de natación porque más bien es algo saludable para ellos, ¿no? Una de las indicaciones, por ejemplo, de aquellos niños que tienen asma bronquial es que hagan natación. ¿Así? Eso es totalmente necesario porque eso va a favorecer que el diámetro de sus bronquios sea grande. Si el asma bronquial es una obstrucción y un cierre de los bronquios, cuanto más grande el diámetro, obviamente cuando tenga alguna crisis, la, si vale el término, la cerrada de los bronquios, claro, no va a ser tan,
tan intensa, tan severa. Pero dejando de lado, doctor, el tema ya de natación, está claro para, o que quede claro para todas las madres que teníamos dudas con respecto a eso, porque entra, ¿no?, la duda de decir, solo lo metemos en temporada, no sé, en verano, a los chicos a clases de natación, porque lo más puede ser peligroso. Ya sabemos que este tipo de actividad está ya justamente especializada para eso. Pero las piscinas al aire libre, las piscinas que tenemos en las casas, apenas vemos que sale el sol y ya queremos salir con los chicos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿El problema está en el agua muy fría? ¿El problema está en el viento, en el ambiente? Yo creo que juega toda una serie de condicionantes en ese sentido que se van poniendo en claro. Por ejemplo, el agua no va a estar muy caliente debido a que la noche todavía la temperatura es muy baja. Claro. Entonces, en la noche es todavía donde se enfríe el agua. Y esa agua va a tardar en calentar. Uno. Obviamente, en esta época hay mucho viento. Entonces, la salida, está bien que haga calor, digamos, un domingo con mucho calor y que se entran al agua, la salida es un poco peligrosa por la exposición a las corrientes de aire. Y tampoco es bueno porque las bañadas en esta época a veces no pueden ser muy prolongadas. Entonces, los baños en piscina tienen que ser cortos. Entonces, para evitar que se vayan enfriando. Y lo que no es ideal para ellos, o sea, para los chicos quieren meterse a la piscina para estar jugando horas de horas y es imposible decirle a un niño que vas a estar 5 minutos en el agua y de ahí te sale. 10 minutos y máximo es imposible. No, y otra cosa que además, los juegos de los niños es salir, entrar, saltar, entonces ese tipo de exposiciones probablemente puedan condicionarlos. ¿Qué problemas puede traer? Porque uno se preocupa, los resfríos, que después le va a dar fiebre, sus pulmoncitos que estén expuestos al viento, mojados, que ahora se seque así. Los cambios de temperatura como tal pueden predisponer, no quiere decir que los vaya a enfermar, puede predisponer a un proceso gripal. Ahora, hay niños que son, por ejemplo, sensibles o susceptibles a que un cambio de temperatura, a un cambio de clima, pueda cerrárseles el pecho, que dicen. Entonces, en esa situación también. Y, por ejemplo, el enfriamiento puede condicionar una inflamación de la laringe, no una infección, una inflamación. Entonces, una tos ronca. No puede o no puede haber fiebre, pero ciertas molestias. ¿Cuál es más grave o qué diferencia? La infección siempre se debe a algún virus, una bacteria, algún germen. En cambio, la inflamación, hasta por cantar, por gritar mucho en la cancha, por ejemplo, puede inflamarse la laringe, pero que se puede curar de forma más fácil. Claro, por supuesto. Con cosas más prácticas. Bueno. Permítame, por favor, un segundo, doctor. Tenemos consulta de las calles. Vamos a ver qué es lo que quiere saber la gente. ¿El niño puede meterse a piscinas templadas sin enfermarse? Claro, sin ningún problema. Si está temperada, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, si una piscina está temperada, no va a generar. Y tiene que ser cerrado, ¿no? Normalmente son cerradas. Hay piscinas que están al aire libre y pueden ser climatizadas también. En esos casos hay que tener el cuidado en la salida, porque ahí porque el cambio de temperatura va a ser mucho más fuerte aún. Porque las piscinas que son atemperadas a 27, 28 grados, o sea, es una agüita caliente, ¿no? Y en las piscinas cerradas, más aún, ¿no? Porque ahí no circula el viento. Muchas veces uno ve una piscina cerrada llena de vapor, parece como un sauna, entonces, pero no habría ningún problema. Pero ahí no problema. Hay problema, porque igual están en el mismo ambiente al momento tener de salir. Tener los cuidados, sobre todo en esta época, que si el ambiente va a estar más frío y la piscina va a estar mucho más caliente, seguro que hay que tener un poco de cuidado de secarse rápido, porque no va a estar ahí con la toalla y va a estar afuera, entonces darse un baño caliente. Y los bebitos, los niños que todavía no saben nadar y que están normalmente en los flotadores, ¿no es cierto?, están en sus salvavidas y que queda prácticamente de la cintura para arriba afuera. Bueno, los bebitos, ahí son las mamás las que con ellas hay que, en los bebitos no deciden ellos, no son como los chiquitos que se van cambiando y en los bebitos son las mamás que deciden. Y las mamás en ese caso, obviamente, se fijan mucho más en eso de la temperatura, porque a uno le dicen, no, ya hay un primer vientecito, no los coloca. Entonces, de por sí incluso el niño, si siente el agua muy fría, al tiro sale. Al tiro llora, pero en los chiquititos siempre hay que tener más aún que el agua esté más caliente. ¿Puede ser más complicado
la situación en ellos? No Dependiendo del grado de defensas que tenga un niño también, eso es independiente. Hay niños que pueden ser como más predispuestos a ciertas enfermedades. Obviamente el ponerlos y meterlos al agua fría ya puede condicionarles un poco de molestias. Permítame, doctor, tenemos una llamada. Blanca Justiniano se encuentra en la línea. Muy buenos días, adelante con su consulta, la escuchamos. Muy buenos días. Quería hacerle una pregunta al doctor. Mire, tengo mi nietita que tiene problemas de bronquio, mire, el resfrío constantemente ella lo tiene, ronca mucho al dormir, mire, y parece que cada cita que tenemos con el pediatra le da analgésico, antipirético, antiinflamatorio y no es más. Pero parece que con el tiempo no sana esto, porque esta niña yo la veo que no sana, ¿me entiende? Porque ella duerme y ronca como una persona adulta, porque se le tapa las narices, respira por la boca, tiene muy poco peso, es muy delgadita, pero yo no sé qué pasará. Muchísimas gracias por la confianza, doctor. Bueno, lo ideal, lo que deberíamos hacer con Blanca, con el hijito de Blanca en este caso, es primero establecer un diagnóstico, porque aparentemente lo que le están dando y lo que le están tratando es ya la causa, claro. Antiinflamatorios, analgésicos. El que ronca en la noche puede tratarse incluso una sospecha de que hay un crecimiento mayor de las amígdalas. Hay niños que tienen las amígdalas un poco más grandes y eso les produce un ronquido. Sí. O también podríamos incluso sospechar hasta una rinitis alérgica. La rinitis alérgica en la noche se les congestiona mucho la nariz, eso obliga a un niño a respirar por la boca y también puede producir un ronquido. En todo caso, yo lo que le aconsejo es a Blanca que pueda acudir al médico nuevamente, explicarle detalladamente los problemas para que podamos esclarecer y llegar a un diagnóstico muy claro. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Doctor, con el tema, ya que la primera llamada nos decía el tema de problemas en los pulmoncitos, el tema de los bronquios y todo, ¿un niño que tenga problemas normalmente puede libremente estar en la piscina o es mayor cuidado o este niño también necesita solo estar dentro de la temporada ideal que sería el verano, donde el sol está caliente, en la noche las temperaturas igual ayudan a que el agua se mantenga caliente? Ahora, dependiendo del problema, si es un niño que tiene diagnosticado asma bronquial o crisis de bronquitis obstructiva crónica o lo que se llama el síndrome de lactante sibilante, ellos sí están obligados, más bien, obligados a hacer natación. Y a ellos ya se tiene que instaurar como un régimen el que tengan que nadar, porque ese va a ser, yo creo, un porcentaje muy alto de su curación. Pero necesitan en clases de natación, necesitan hacer algún tipo de ejercicio, necesitan la piscina temperada. Para poder completar todo el año, claro, van a necesitar obviamente estar en algún lugar donde esté y reúna las condiciones para que puedan practicar, ¿no? Porque además, las épocas donde mayor problema se tiene del pecho, ¿cuáles son? Mayo, junio, julio, agosto, que son los meses fríos. Entonces, esos niños tienen en esta época estar en un lugar cerrado con todas esas condiciones. Pero ya una vez que haya calor se puede exponer sin ningún problema. Sin ningún problema, más bien con obligación. Totalmente. Espero que mis hijos no estén viendo esto, porque ellos van a creer que es obligación estar en la piscina. Tenemos una última llamada. Rosa Chavarría se encuentra en la línea. Muy buenos días, adelante con su consulta. Buenos días, deciré. Buenos días al doctor. Quería hacerle una consultita. Tengo una bebé de 5 meses, pero cuando la baño, siempre ella, o sea, amanece media resfriada, con tos, poco lo baño ahora. ¿Y cómo tendría que hacer? Ella tiene 8,5 kilos para el tiempo que tiene de vida. Muchísimas gracias por la confianza. Bueno, doctor, el hecho de que la bañe y amanezca resfriada puede ser más coincidente que otra cosa. Ahora habría que averiguar con la mamá si realmente cuando no la baña, ¿cómo amanece? ¿Cómo amanece? Claro. ¿No? Porque muchas veces uno puede decir no la baño y no amanece. E incluso lo que podría hacer es cambiar la hora del baño.
Entonces, en vez de que sea un baño en la noche, hacer un baño hacia la tarde o en la mañana para ver qué tanto el baño le puede generar, ya sea congestión o alguna de esas cosas. Es difícil, sí, que un baño le pueda... Es difícil, ¿no? Porque le estoy tratando de buscar una relación, claro, pero no, no que el baño le esté generando, a no ser que sea que tenga que cruzar después del baño algún ambiente, hay alguna corriente de aire, que el cuarto sea muy frío después, donde duerme. Entonces, hay ciertas condiciones que habría que ver del ambiente como tal, aparte del baño. Porque es lo mismo, no solo el tema de preparar, de cómo se ambientan las piscinas, ¿no es cierto?, para que se puedan los chicos puedan pasar sus clases todo el año, sino también el tema del baño es un ritual, para al menos para los más pequeños, ¿no? Si uno tiene que cruzar de un lugar a otro, que esté abierto, que esté expuesto, encerrarse en el cuarto con la bañerita, llevar el agua para bañar, tratar de bañar ahí adentro al niño y no sacarlo al viento. Sí, tiene todo un proceso también. Un ritual, como dicen, sí. Entonces... Realmente que nadie entra al cuarto. Nadie entra al cuarto. Bueno, entran todos, ¿no? Papás, claro, abuelas y demás. Entonces todos quieren intervenir en el baño. Más aún si es un primer bebé, claro. Todos lo quieren bañar. Pero hay que tener ese cuidado, exactamente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, no es tan alarmante el tema no, de las piscinas. No, al contrario, hay que tener los cuidados y al contrario, hay que aprender a disfrutar y convivir. Vivimos en una ciudad, particularmente en Santa Cruz que estamos viviendo, es una ciudad caliente, entonces donde las piscinas están a la orden del día, es obligatorio y una necesidad de que todos los niños aprendan a nadar. Yo creo que lo más peligroso en cuanto a la edad que se pueda practicar la natación es primero aprender. Eso es fundamental para evitar los accidentes y tragedias que sean mayores. Y en los otros departamentos donde el clima es mucho más frío, ¿sí pueden aprovechar la posibilidad de tener las piscinas temperadas? Claro que sí. Y además también igual, ¿no? Ahí tener siempre la consigna de primero aprender a nadar. Muy bien, muchísimas gracias.